Okay, guys, so welcome and good morning. Today we're gonna talk. Hello, Dylan. We're gonna have a new topic. Okay, we're gonna talk about a new topic. But first, okay, I want you to tell me what we were talking the last class. ¿Qué estuvimos hablando en la última clase? Tell me what we were talking. ¿Con qué frecuencia hacíamos ciertas cosas? Yeah, right. We were talking about some adverbs of frequency, right? That we use then to talk about how often, okay, how often we do different activities, okay? Por ejemplo, could you give me an example? Hacía la pregunta, ¿verdad? Hacíamos un ejercicio. Yo les hacía la pregunta de how often, okay? Así preguntamos para saber cada cuánto usted hace algo. How often do you, okay? How often do you play soccer? How often do you play soccer? Could you tell me? Desde que empezó la cuarentena. Okay, ¿cómo diría eso? Pero how often? Okay, ¿cada cuánto lo hacen? How often? Right now, never. Okay, entonces I never, okay, diríamos. I never play soccer. Ajá, sí, muy bien, very good. I never play soccer, okay, si nunca lo hace. Okay, I never play soccer, very good. Ahora, otra pregunta, a Lilian. How often do you listen to music? Siempre. Okay, ¿cómo diría eso en inglés? Según, con oración, con la, sorry, con la estructura completa. No sé. No lo recuerdo. Okay, entonces recordemos primero los adverbs of frequency that we were talking. Okay, ¿qué adverbs of frequency tenemos? We have always, okay, cuando lo hacemos siempre, como dijo Lilian ahorita, que ella siempre escucha música, entonces usaría el adverb always, right? Entonces tenemos always, rarely, sometime, usually. ¿Y cuál otro? Never, right? Yes. ¿Solo eso vimos? Muy bien. Entonces la estructura es subject, adverb, verb, or noun, and rest of the sentence. Okay. Entonces diría, I always listen to music. Okay. Y ya, that's it. Muy bien. Vamos a ver, Annie. How often do you clean your room? Which music? How often do you clean your room, honey? Nunca. Never. Never. Entonces. Never. Oh my god. No, no. ¿Cómo lo digo? I can hear you, Annie. Como, ay, no sé cómo decirlo. A veces. Okay. Ok, entonces, ¿cómo diría? Para decir a veces. You can use sometimes or you can use usually, ok. Recuerde que sometimes es a 50%, ok. A 50% en un rango de 1 al 100, ok. 50% es sometimes. Entonces, se podría utilizar sometimes para decir a veces, ok. Entonces, I sometimes, así sería la estructura, I sometimes clean my room, ¿yeah? I sometimes clean my room. Así que los invito a que practiquen esa estructura, ¿ok? Con diferentes cosas, con diferentes actividades que ustedes realicen. Pueden practicar con su familia, le pueden preguntar, hey, how often do you cook? How often do you cook? Mr. Angel, how often do you speak English? Sorry? Mr. Angeli, how often do you speak English? So, every day I speak English. So, maybe I always speak English. Always. Yeah. I try it. Yeah. I always speak English. Yeah. Okay. Very good. ¿Vamos bien? You got it? Yes? Sí. Very good, Diego. Very good. Sí, tiene que aprender. I understand. Yeah. That is an easy topic. And
it's a good topic to practice, okay? Porque son cosas que las usamos, okay? Son cosas que las usamos diariamente. Y nosotros preguntando, hey, ¿cada cuánto miras ese programa? Puede ser, okay? Entonces, tratemos de aplicarlo, practíquenlo en la casa. ¿Para qué? This is easy. Yes, it's basic, okay, for our daily life. Yeah, of course. Very good. So today we're going to have a new topic, okay? Let me see here. I will show you a picture. Okay. And you can go to your book, page 24, okay? Find your book, page 24. Page 24 on your book. ¿Miren la imagen? Aquí les voy a convertir en una imagen que es el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy, about prepositions of time, ¿ok? Cuando nos referimos a determinadas expresiones de tiempo, usamos lo que son preposiciones, ¿ok? Así como en español nosotros decimos a las 7, ¿ok? En la mañana, para decir el lugar, te veo en el parque, qué sé yo. Entonces, en English, we also use prepositions of time, ¿ok? En este caso, prepositions of time, ¿ok? Y aquí tenemos. Entonces, aquí tengo los ejemplos. So, we have at, on, and in. ¿Cuándo vamos a usar eso? Y ahí tienen en su libro, ¿ok? En su libro, page 24, ¿lo tiene? You got it? Página 24 de su libro. Entonces ahí tenemos, dice prepositions of time, in, on y at. Ok. ¿Cómo digo yo en noviembre? ¿Cómo dirían ustedes? A ver, sin mirar la imagen. In the November. In November, right. ¿Y por qué no on November? ¿O por qué no at November? Según la imagen, es un... Yeah, right. Entonces hay algunas reglas tiempo que nosotros ya la vamos a discutir, ¿ok? ¿Por qué yo no puedo usar on November? ¿O por qué yo no puedo decir at November? ¿Ok? Hasta raro se escucha, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver por qué. Va, miremos ahí en su libro. Y luego tenemos in. Use it with time of day, month, and year. ¿Ok? Miren, que vamos a usar the preposition in when we talk about time of the day, month, in years, ¿ok? Entonces, por eso es in November, in October, ¿ok? For example, in the morning, in the afternoon, in the evening, in March, in July, in 2017, right? Ahora, when do we use on, the preposition on? So, use it when talking about a specific date and days of the week, okay? For example, on Monday, on June 2nd, okay? Dice, cuando hablamos de específicas fechas y días de la semana. On Monday, tiempo específico. On June 2nd. Time specific. Let's see at, okay? When we use the preposition at. So, use it at very specific moment and hour, okay? Cuando estamos hablando de un momento específico y una hora específica. For example, at noon, at night, at 7 o'clock. Y luego aquí en la imagen, okay, el que tienen en su pantalla, podemos apreciar more examples, okay? Entonces, we have at plus a specific time. Okay, I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8:30. Yeah? Otro example que me podían dar? Another example? My class, the English, starts seven. Okay, very good. The English class starts at 7 a.m., ok, o hoy, ok, que tuvimos la clase a las 10, entonces sería the English right now class is at, ok, the English class starts at 10 a.m. Right. Yeah. Very good. Right now. Yes, right now. Very good. So,
Y también at las holiday period, okay? Holiday period. For example, they sing carols at Christmas, okay? Cuando hablamos de festividades, okay? Festividades o estas vacaciones de festejos. Come and visit at Thanksgiving, okay? Thanksgiving, que es el Día de Gracias, okay? Que nosotros en realidad no lo celebramos aquí. But American people, they have a day, okay? And they have free that day. Ellos no trabajan ese día, okay? Para Thanksgiving Day. No sé si han escuchado de Thanksgiving Day. Right. Okay, and then we have all plus dates, okay? Decíamos con los días de la semana, okay? On Monday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, and on Sunday, okay? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Where were you on Friday? Yeah. No puedo decir yo in Friday o in Monday. Hasta se escucha raro, ¿verdad? Entonces, on Wednesday, on Friday. Okay. Y también para dates. Okay. His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th, yeah, 16th. Muy bien. Ahora, plus month and plus years, we're gonna use in, okay? Ahora, ojo con esto. Si yo digo la fecha completa, por ejemplo, yo digo, I was born in July 27th. 1994, okay? Entonces, si yo digo la fecha completa con año, okay? Día, mes y año, entonces ahí sí voy a usar lo que es la preposición in, okay? In. Pero si no menciono el año, si solo menciono el mes y el día, entonces voy a usar la preposición on. Muy bien. Entonces aquí tenemos in plus month. My birthday is in January, okay? I'm going on vacation in August. Luego, in plus years, okay? Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. So then, in plus the and plus decade, okay? Vamos a ver acá. Life was difficult in the 1940s. Okay, ahí es que estamos hablando de décadas. Y luego, there were many hippies in the 60s. Okay, como decir en los 60s. Hubieron muchos hippies, okay, en los 60s. In the 60s. Okay, ¿cómo dirían en los 90s? ¿Cómo dirían en los 90s ustedes? There were many hippies in the 90s. Ah, ¿cómo dirían los 90s en inglés? In the 90s, okay. En los 80, la música de los 80, okay. I like 80s. Listening to music. De la música de los 80, in the 80s, okay. Yeah. Muy bien. Ahora, in plus the plus century. So we have, we are living in the 21st century, okay, and then it was built in the 6th century, yeah, ya estamos hablando de siglos, serían esos. Luego, in plus seasons and in plus time period, okay, seasons son las estaciones del año. Entonces tenemos, we go to the beach in summer, there are many flowers in spring. Y luego, para periodos de tiempo, the meeting starts in 10 minutes. Okay, the meeting starts in 10 minutes. Ahora, yo cuando les escribe el grupo, se lo voy a escribir en inglés, okay? Así como acá. The meeting starts in 10 minutes. Okay, como recordatorio. She will be here in 3 hours. In 3 hours. ¿Estamos bien ahí? Yes. Questions? No. No? You don't have questions? No, I have not questions. Okay.
Let me see. Vamos a, le voy a compartir otra imagen que tengo por aquí. ¿La pueden ver la otra imagen? Sí. Yes. Okay. So yes. Parts of the day. Okay. Ahora, miren aquí qué interesante dato tenemos aquí. Parts of the day. Prepositions of time. Okay. Ya decíamos que con las partes del día sería, okay. Usamos. Profe, hola. Dice Raymond que no puede entrar. Pero ya lo acepté. Clase. Creo que es la internet. Muy bien. Entonces, ¿entró Raymond o no entró? No me veo. Ok. Entonces tenemos aquí, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ok, we have here some examples. I drink coffee in the morning. He goes to the gym in the morning. I study English in the afternoon. She often tired in the afternoon. We have dinner in the evening. They watch movies in the evening, ¿ya? Ahora, miren, ojo aquí. Cuando hablamos a decir en la noche, entonces cambia. Ya no vamos a usar in, sino que vamos a usar at. At night. Be careful, dice ahí la imagen. Miren, at night. I like to read in bed at night. You can see the stars at night. No es in the night. No, aquí le aclaramos aquí. We say at night. Not in the night, ¿ya? Solo ojo con eso. A pesar de que es parte del día, pero vamos a usar la preposición at, ¿ok? Y luego, on plus day plus parts of the day. Por ejemplo, aquí tenemos, we will have a party on Friday night, ¿ok? Cuando mezclamos el día y alguna parte del día, entonces ahí usamos la preposición on. We will have a party on Friday night. Our flight leaves on Monday morning. Questions? Do you have questions? No. No? Teacher, I am finished the exercise, the page 24. Yes, we're gonna do it. We're gonna do it. Yes. Just wait. No questions, right? No? Muy bien. Entonces aquí tengo algunos exercises. So we're going to complete the exercise on your book, okay? We have 24, page 24, yeah? You have it? Yes? ¿Lo tienen? Ok, vamos a ver. Tenemos un email ahí, from Joel to Kathy. Ok, we're gonna complete with prepositions of time. We're gonna complete with in, on, or at. Ok, vamos a ver, vamos a probar. About today, the morning, ¿cuál sería ahí? In the morning. Very good. In the morning, we had this practice. Luego, 8 o'clock. ¿Qué diría ahí? At. Very good. At 8 o'clock, just when the teacher was explaining something, a cell phone rang. Can you imagine? The sound didn't stop. Then there was this classmate who was chatting up with me. He was not paying attention.
I was either at noon. At noon, yes, at noon. We were called, let me see, me perdí. We were called to the counselor's office. I was terrified. In the afternoon. ¿Cuál sería ahí? In the afternoon. In the afternoon. Our front teachers called us. Also, y luego tenemos at night. At night, very good. At night, my parents talked to me. They were right. We disrespected the right of the teacher to do his job and also the right of the other students who wanted to learn. Let's see what happens on Friday. On Friday. If I don't see you tomorrow, have a nice time. In the weekend. Okay, ojo ahí entonces. Ahí es on the weekend. Okay, on the weekend. On the week. Okay, very good. So here I have another example for you. Let me see. Un poquito más y las adivino todas. Mira la imagen. ¿Bien? Yes. Okay. Muy bien. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. No lo vamos a hacer completo. Ustedes lo terminan en la casa, pero vamos a hacer alguno. Entonces recordemos, tenemos in, on, and at. Entonces we're gonna try, okay, to use the correct preposition in this, with these words or with these periods of time. Okay, recordemos, in para century, decades, years, month, okay, y parts of the day, okay. On para days of the week, days of the month, okay. ¿Qué más? Para hablar de holidays, okay. Y luego tenemos at, okay, when we talk about a specific time or a specific period of time, yeah? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí tenemos, number one. Number one. At spring. Espérame. Profe, mi internet está todo lento. Casi no escucho nada. Okay. Entonces, spring. ¿Qué es spring? ¿Qué es spring? Correr. ¿Ah? Correr. Correr. Me escuchó parecido una palabra. Spring es como decir primavera. Primavera. Exacto, es una season, ¿ok? Es una estación del año. Entonces, ¿qué preposición vamos a usar para hablar de seasons? On spring. Are you sure? Yes. In spring, in spring, in spring, okay? Cuando hablamos de seasons, okay, también vamos a usar in. Solo si hablamos de holidays, vamos a usar on. Okay, let's see, 2012. In 2012. Christmas Day. Christmas. Ahí estamos uniendo día con un holiday, ¿ok? Un día con un holiday. Entonces, ¿cómo sería? On Christmas Day. Ya los estoy agarrando en curva, ¿ok? Eso es, tienen que estudiarse esas
los uso más que todo de cada preposición, estudiárselas y practicar en casa para que pueda ser más fácil, ¿ok? Easter. Easter es un holiday. Solo está Easter. Entonces, ¿cuál sería ahí? Ajá. ¿Cuál sería? At, yes. At Easter. Very good. Sundays. On Sundays. Very good. January. It's a month. In January. Okay. The evening. The evening. On. In the evening. Okay. In the evening. Sorry. Evening. No suena la E. In the evening. Okay. Very good. Y ya solo me quedan 10 minutitos. Así que en casa les queda completar esa worksheet, okay, para poner en práctica lo que hemos estado viendo. Y vamos a repasar. Vamos a repasar otra vez. Déjenme ver aquí. Repasemos aquí última vez. ¿Mira la imagen? Ok. Specific time, at. Y para holidays, ok. Solo holidays, por ejemplo, Christmas, Thanksgiving Day, Easter, ok, we're gonna use at. Luego, para días de la semana y para fechas, ok, vamos a usar on, ok. On Wednesday, on Friday, March 27th. Para meses y para años, vamos a usar, we're gonna use in October, okay? In 2020, okay? In 2020, el año 2020, in 2020, yeah? Cuando hablamos de décadas y siglos, we're gonna use in, okay? In the 1940s, in the 6th century, y luego cuando hablamos de estaciones del año, vamos a usar in summer, in spring, in winter, ¿ya? ¿Cuál me faltó? In fall, ¿ya? Luego, in plus time, period, ¿ok? In 10 minutes, in 3 hours, in 2 hours, ¿ya? Y luego, también, repasemos aquí el último, aquí, para las partes del día, excepto la noche y excepto, ok, día de la semana más parte del día. Ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok, at night, at midnight, ok, también todo lo que lleve night va a ser at night, at midnight, ¿ya? Luego, on más, día de la semana más parte del día. Por ejemplo, on Friday night, on Monday morning, on Wednesday afternoon. ¿Estamos claros? Yes? Yes, I. Okay, very good. Do you have questions or not? Do you have any question? I am the question. Do you have a question? Yes. Okay. Si hay una forma de poder identificar sin lo que vimos anteriormente, uh-huh, en tiempo específico y todo eso, hay una forma de poder identificarlo. Ya, yeah, depende de lo que está hablando. Recuerde que para saber, una tiene que saber los usos de cada una de estas expresiones de tiempo, ¿okay? De cada preposición. Por eso les digo, ustedes en casa tienen que estudiar y tratar de memorizar cuándo van a usar cada preposición. Y luego, por ejemplo, con el ejercicio, ¿ok? De que les queda tareita el ejercicio. Este ejercicio les va a quedar de tarea. Entonces usted, de acuerdo a los usos, va a poder completar. Pero para eso tiene que saber qué significa cada cuestión, ¿ya? Esa es la única forma. Practicando y memorizando lo que es los usos, ¿sí? Los usos. Así que ahí está, esta va a ser la tareita.
Okay, prepositions of time, fill in the missing preposition in, on, at. Okay. La tarea la puede enviar por el grupo. Sí, se la puedo, le puedo enviar la imagen. Sí, le puedo enviar la imagen. Muchas gracias. Ahí a WhatsApp. Okay, se la voy a adjuntar. Okay. Any doubt? Yes. Okay. Another question? No. No? Okay. Not a question. Very good. Entonces solo le queda repasar esos usos, tratar de memorizarlos y ponerlos en práctica en esa watch. Okay? So thank you so much. And God bless you. Take care of yourself and stay home. Thank you guys. You did a good job. Very good. Goodbye and see you later. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, goodbye, goodbye. Thank you. Y repasen, por favor, repasen. Okay.